Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia. Bienvenidos al nuevo directo de Skyrim. Chicos, sé que hace unas semanas que no subo un directo de Skyrim, pero tiene sus cosas, ¿vale? Tiene tema, porque aquí. Estoy asegurándome de que... Sí, 13. 13 extra. Es verdad, el día que nos murió la compañera. ¡Ay! La muerte de la compañera. Ay, no puede ser. Vale, chicos, hoy tengo el mando nuevo. Y voy a flipar porque esto tiene una sensibilidad súper rara. Pero bueno. Mirad, qué gusto. Matar líder. Vale, estábamos en esta. Vale, chicos, pues mando nuevo. Se va a notar muchísimo en el movimiento. Y espero que no aparezca el dragón por aquí. Sí, hombre. Hay un dragón. Empezamos, que bien. Hay dragones. Vale, llevo las llamas. Si sale, quiero acercarme a la ciudad. Va súper extraño con este mando, ¿eh? Espero que el dragón no aparezca. Se lleva un poquito putadón. Zorrito. Hola, zorrito. No sé a quién tengo que matar. No va a ser complicado jugar con este mando, ¿eh? Creo que ya podemos teletransportarnos aquí. Un dragón. Que alguien me eche una mano de aquí, ¿no? ¿Me llevo bien con estos? ¿O no? El cabrón está ahí, ¿eh? Creo que son amigos míos. Fuera coña. El de abuelo no sé dónde mierda se metió el cabrón. Está ahí. Espero que... No se me lié. Un momento, voy a mirar cómo está todo correcto. Imagino que sí, ¿no? ¡Ay, me cago en la! ¡Me cago en Dios! ¿En serio? ¿En serio me estás contando de que el dragón... Está aquí. ¡Hostia, está aquí! Thank you.
Ahora llama la atención. La cuestión es cómo vuelvo yo otra vez al castillo. Necesito ir al castillo, tío. Así me echan una mano. Venga, echa una mano, loco. ¿Dónde está el hijo de puta? Ahí. Eso es. ¡Me cago en Dios! Me cae encima. Lo siento, no sé si... ¡No! ¡Buah! ¡Me mata! ¡Cabrón! Este dragón creo que hay que matarlo para poder salir de ahí, ¿eh? Ah, que a mí también me disparáis. Vale. Mierda. Aquí, hija de puta. O hijo de puta, no sé si es un dragón o una dragona. Sí que quieres que salga de aquí, ¿verdad? Puta madre, ¿dónde está? No sé si me he metido un buen lío, ¿eh? Uy. Me tienes manía, ¿verdad?
buscas la hoja. Iba a morir antes, tú o yo. Bueno, yo antes, me cago en tu puta madre, amigo. Te acabas de ganar, que te vuelva a entrar. Hay alguien. Más que aquí tengo una. Aquí tengo de todo. Cago en Dios, vais a flipar ahora. ¡Hostias! ¡Alberto! ¡Hola, buenas noches! Le saludamos desde Yo soy de Galicia. Bien, ¿y tú? Yo mañana voy a Vigo. Pero yo voy por la mañana a ver el Fórmula 1 que hay en Vigo. Hay un Fórmula 1 en Vigo, sí. No lo sabía. Si quieres puedes venir, ¿eh? Así llevas las cosas en el coche. Y si hay una manera de bajarte del aeropuerto hasta abajo. Yo... Ahora voy a... Claro, yo voy a salir de aquí a la... Llegará ya a las 11. Hay de todo. Pues me pillas en medio de directo. Jugando al Skyrim con el mando nuevo. Que está durísimo. Nunca tuve un mando tan duro como este. Porque yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Si quieres, mañana hablamos. Pues yo mañana entreno a la tarde también. Empezamos. Empezamos. Ay, Dios mío, todos. Sí. Pero si quieres, mañana cuando yo termine, te llamo. Harán... Yo estaré una hora y media, me imagino. Más vale. Si no, ha echado todo encima. Vale, porque ahora me pilla justo en directo. Matando aquí a un jefe que me cago en su puta madre. Bueno. Venga, hablamos. Chao. Madre mía, yo quería hablar más con él. Lo llamé. Y este tío va a morir. Olvídate. ¡Me cago en Dios! Agárrate que vienen curvas. Y más que espada más larga, me cago en Dios. Su puta madre. ¡Ay! ¡Coño, corre! ¡No pare, hija, corre! No tengo para echarme curación, ¿eh? ¡Ay, la puta madre que lo... ¡Bueno! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Es un cabrón! Me he metido donde no debía, que sí. Pistas. ¿Buscas la hoja? No veo. Madre mía, este no me llevó ni dos segundos matarme. Este tío tiene que morir. Este tío tiene que morir. Este morlaco tiene que morir.
¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Yo! Y he vuelto. Y cada vez más dura se va a poner la tía. ¡Me cago en la! ¿Pero esto qué? ¿Qué es? ¿Pero el dragón o este? ¡Que no cor! ¡Ah, que no tengo! ¡Hostia! ¡Al corro de la patata! ¡Más me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta, cabrón! Sí, me sé tu táctica de la mesa. Olvídate, vas a morir. ¡Qué pena! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! A ver qué tenemos por aquí. ¡Piedra del... ¡Imperfecta! ¿Cómo que imperfecta? No entiendo, imperfecto. Imperfecta, ¿cómo que imperfecta? Acción de curación. Una caca, ¿verdad? Dos cacas, ¿verdad? Dejémoslo. Aquí hay otra salida. ¡Mierda! ¿En serio me estás diciendo que va a seguir el dragón ahí? Uno que no puede. ¿Y si pruebo el torbellino arrodillador contra este bicho? ¿Qué? Necesito hacer esa puta misión. Ya me vio. ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Y se subió la vida entera, el cabrón! ¡Venga, hombre! ¿Qué tengo que hacer? Ya no sé lo que está haciendo. Había uno que aprendí fuerza implacable, es eso. Me da tiempo que se me regenere un poco la vida, que no quiero. Mierda, se pone de este lado, cabrón. ¿Por qué no me deja? Abajo es Jumps.
Madre mía, ahora va a ser un directo contra el dragón. ¡Me cago en tu puta madre! Muy toca pelotas el dragón este, ¿eh? Mierda. Y me da. Venga, hombre. Venga, hombre. Ahí me da. Ahí me da. Venga. Le di. Me da a través del... Ah, esto está bien. Te tengo cazado. Si te pones ahí, te tengo cazadísimo. Es más listo que yo, qué cabrón. ¿Qué? Venga, hombre. No te lo crees ni tú. Va, hoy va a ser contra onda. Venga, hombre. Pues esa fase me da la sensación a mí de que no se va a poder pasar. O mato al dragón. Mierda, me cago en tu puta madre, asqueroso. ¡Ven, puto! ¡Es puto! ¡Oh, le dolió! Por mis cojones, ese dragón va a morir. ¿Qué dice? Solo como una vez que me agarra ya me mata. ¡Salva! Dígame usted si esto se puede hacer o no. No me pienso acercar a la puerta. Mismo por encima. Venga. Cada vez está siendo más listo el puto dragón. Ya me cansé de este dragón, ¿eh? Madre mía, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata.
Eric. ¡En tu cara! Le tuve que dar, Complicado con el mando nuevo, eh. Toma, hostia, cabrón. ¡Puce! Le tuve que dar, eh. Me va a matar. ¡Salva! Mierda, consigo yo. Se me acaba de escapar una puta ficha. Olvídate. Ahora, ¿por qué coño me aparece la mano derecha? En la izquierda. ¡Tío, la mano derecha! Ahora me parece la mano izquierda, me cago yo. Merda. Más doble magia, madre mía. Sigue apareciéndome del otro lado. No lo controlo desde el lado. Está bugueado. Me voy a cargar desde el rápido y a tomar por saco, tío. Es que no. ¿Pero por qué me sigue saliendo el...? No quiero el arco de esa mano.
Buah, sigue saltándome, no sé por qué. Yo me voy a salir de aquí. No voy a ser capaz de matar al dragón. Aquí el dragón estaba con menos vida. ¿Por qué me sale en la mano izquierda si no tengo la derecha? No, voy a salir de esta zona. Es totalmente imposible. Improbable de que yo sea capaz de matar a este dragón. Ya. ¿Por qué se me queda bugueado? Joder, pues mata. ¿Cuál hago? A ver, dime. De las que tengo aquí. Esta de la rebelión, no. Hacemos la de la rebelión. Pero no sé por qué no me salta la mano que tiene que estar. Joder, se me fue. Se me fue del todo. Espero que se me arregle, porque yo no quiero hablar con la mano izquierda. Yo quiero la derecha, lo puse sin querer en la izquierda y ahí se quedó. ¿Por qué tengo el arco en la derecha, en la izquierda? Que no quiero hablar con la izquierda, tío. ¿Sabes cómo desbugar esto? A ver, yo el arco no lo suelo utilizar. Es que yo le doy a este y se me queda ahí. Sí, pero pone el R. LR, claro. Bueno. Paso. O sea, que venía esta. Esto es una puerta. ¡Mima! Pedazo portalón. No nos dará una respuesta. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Nórdico. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo. Esta, esa no, joder. Pues dime, es que si tuvieras una llamada conmigo, me podías echar una mano. A ver, métete una llamada y si me grito que me guíe, pues me guíes y ya está. Pero no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ya está. ¿Cuál la hago? Es que no sé. Esta. Sí, pero tampoco entiendo cuáles hay que hacer. Dímelo otra vez, que yo aquí apunte bien el nombre, pero no sé qué coño es eso. Me dijiste que puedes ir pasando por la ciudad de Chile. Explora las ciudades que nunca fuiste. Creo que fui a casi todas. Me falta una. O haz la misión de Falreal. ¿Quién coño es? El
Este, ¿cómo coño se lee esto? Falread, ¿qué? No sé cuál es el Falread ese. Yo ahora lo paso comando. A carrera blanca. No hay ninguno que se llame así, Nenu. No hay ninguno que se llame así como dices. La ciudad. Y la ciudad. Ay, tengo para mejorar aquí. Ay, tengo un aumento. Destrucción, restauración. Esa también me viene bien. Tengo que salir de aquí. ¿Qué quieres que haga? Ah, que me sigue detectando que estoy dentro. Qué bien. ¿Qué dices? ¿Por qué me detecta que estoy...? Ah, claro, porque estoy dentro de la ciudad. ¡No! Pero es que está... ¡Ah! ¡Me va a petar la cabeza! Ese es mi personaje. ¿Por qué sigo apareciendo aquí? Mira, voy a ir a otro sitio. Si es que puedo, porque no. ¿Por qué no puedo salir de esta pantalla? Bueno. Vale, eso. Hibernalia. Alba, Morja, o como que niño se llame. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Falke. Falke. Aquí está carrera. ¿Cuál es esa ciudad? Riften. Tengo que controlar dónde concho está esa ciudad. A ver, así. Esta. Esta era que. Creo que esta la íbamos a hacer el otro día, pero al final nada. Sí, sí, aquí estamos. ¿Y qué misiones hay aquí? A ver, tú, loco, ¿qué misiones hay? Voy a activarlas todas, a ver si alguna me salta aquí. Habla con loza. La loza. Sí, con la loza. Ay. Ah, esta. ¡Esa te vale! Pero el líder era lo que iba a hacer. Era lo que iba a hacer. Líder Cresta. Me lleva mal. Esta es la que iba a hacer. La de Cresta de punta de cuchillo. Esa es la que iba a hacer. Pero es que me apareció el dragón. Voy a hablar con Loth. Voy a hablar con el Loth este. De las narices. ¿Está dentro o está fuera? Ah, está aquí. ¡Hola, Loth! ¿Has visto a un sabueso en el camino? Una criatura saludable y fuerte que ha estado vagando cerca de la ciudad.
Les pedí a los guardias de la puerta que lo buscasen. No puedo permitirme perseguirlo, pero me iría bien la compañía de una bestia ya en piedra. Si quisieras atraparlo por mí, tendría algo de carne fresca para que lo atraigas en el camino. Bien, puedes ganar algo de dinero si tienes éxito. Aquí está la carne. Busca en el camino que hay al salir de la ciudad. Voy a subir un poco el volumen del ordenador. No es la de matar líder cresta. Aquí hay un perro, ahora hay un perro. ¿Y si quieres que lo mate? No me deja marcarlo. Me va a matar, ¿a que sí? ¿Qué tenemos? Importante. Gracias. Desde que me desterró, Bail ha estado bastante débil. No se puede manifestar a mucha distancia de una de sus capillas. Sé que hay una secta que le rinde culto en vergüenza de Gemar. Allí tendríamos que poder comunicarnos con él. Si esto funciona, me aseguraré de que se te recompense. Eso sí, no confíes en ninguna oferta que te haga, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? What the fuck? Esto de que los perros hablen en un juego así me peta la puta cabeza. Tengo que hacer entregas importantes. No tengo tiempo para chachara. No vemos tan lejos, ¿eh? Un perro que habla. Venga, hombre. Un perruno. Ya podías ir hablando, ¿eh? En vez de ladrar. Si eres capaz de hablar. Vamos a tomar por culo. Pensaba que estaba más cerca. Vaya, Orte se metió solo. Hijo de puta. Toma. Electricidad. ¡Spiderman! ¡Spiderman!
vamos, que me quede sin teclado. Me quedé sin teclado otra vez. Me cago en Satanás, tío. Voy a apoyar este mando aquí. Me quedé sin teclado, no puedo tabular. Hola. Ahora. Qué mal. Qué mal va lo del teclado, joder. Ya está. Dos, tres, cuatro. Una caña de pescar. Y si yo correr bien. ¡Hala, a volar! Se me va a liar, ¿verdad? Entonces también me digo el perrete. ¡Perrete! Yo como corre el amigo. ¿Dónde vamos? ¡Mima! Este no frena. ¡Buah! Eso está chetadísimo, tío. Eso está mega chetado. Vaya hostias, mete eso.
No sé si las magias se pueden mejorar. Tú mejoras un grito de este y flipas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el perro? Pero aquí está cerrado. ¿Dónde es que es? ¿Qué dice aquí? Con dueño. Con dueño. Está todo rotísimo. Tres, dos, uno. A tu casa. Cuidado con este. Tiene una espada demasiado larga. ¡Hostia, puto! Yo, mira, yo me escapo y juego con las distancias. Mi mamá. Dame, ¿qué se pasó? ¿Qué te pasó, amiguita? Mira, es que esta espada es larguísima. ¡Ah! ¡Oh! ¡Este sí, sí que es! ¡La ciudad principal! ¡Estamos en la ciudad del principio del juego! ¡Es la ciudad del principio del juego! Es que yo... es lo que me está dando la sensación. Pensaba que, no, que estabas muerta. Está sonando un poquito... Vale, me estoy volviendo loco. Vale, creo que por donde entramos nosotros la primera vez fue por aquí. Que había dos entradas. Sí, eso. Me parece a mí que sí. No sé, les quedo mal. Chao. Ya lo estoy haciendo con el timing para que me pase esto. Me da masa de mierda. Una masa de mierda. Es como una masa de mierda. No vales para nada. Ya está cargado otra vez. ¿Pero el perro qué?
¡Ah, ya me acuerdo de esta zona! Como si tuviera que adivinar a qué colegio se refería. ¡Vaya sorpresa! ¡Fuera! Ahora voy súper chetado para esta zona. Creo que ahora estoy súper chetado para esta zona. Es darle un golpe y eso. Y sí, estas puertas de mierda. Este tío le abrí yo la puerta, es verdad. Y abrirla de al lado, no sé por qué. Muy fácil. Nunca debería haber venido aquí. Venga, para tu casa. Tres, dos. Madre mía, abuela. ¡Madre mía, estás muerto! Hay un libro encima de la mesa. El martillo ya tengo yo uno. Veintiocho, es el mismo. Estoy volviendo otra vez por aquí. Es un soldado caído. Estoy haciéndolo bien, ¿sí o no? Porque el perro se quedó fuera. El perro está fuera. Por aquí tengo que pasar. ¡Ah, carajo! ¡Esta armadura! ¿Y qué coño estoy haciendo? Reventándome a la gente que no se... ¿Y el perro entonces? ¿Por qué se paró fuera? Estoy reventando la peña, tío. Sin tener por qué. ¿Por aquí hay alguna misión entonces? ¿Por qué? Me tienen manía. No sé qué coño estoy haciendo. ¡Ah! Vale, sí que ya sé cuál es este sitio. Entonces salgo para afuera. Ahí es donde está la araña. ¿No? Pues sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, no te quedes callado. ¡Dime algo! ¿Sigo para abajo o voy a por el perro? Es que lo del perro no me entero. Yo en el del perro no me entero para nada. Que no tienes el Steam abierto en el móvil, ¿no? Que esto ya me acuerdo. Que ya reventa la peña, tío. Y esta zona es la que yo tenía bugueadísima. Solo sigue tu dios. Yo soy mi propio dios. A ver, voy a por el perro. Es que me cargué a medio cerrado de este. Y volverán a aparecer.
mal, Tui. Alduin. Mi ma. Yo no sé cómo nos perdían. Perro de las putas narices, ven aquí, hijo puta. Quiero hablar contigo, cabrón. Pero por aquí no puedo pasar. A ver qué puede hacerlo por aquí. ¡Perrus! ¿Dónde está el hijo puta ahora? Tengo que abrir esta puerta, un salto por encima. Yo creo que la voy a abrir. Vale, ahora puede ser culpa mía, ¿eh? No se me da nada bien. Ahora se. Ahora puedo aprender a utilizarlo. Ahí está. Dime una cosa. Se nota la diferencia del mando. Aquí puedo ir finito. Intentar afinar. El puto perro, ¿dónde está? ¡Pero bueno! ¿Maté a gente que no tenía que matar? Venga, hombre. ¿Por dónde mierda pasó el perro? ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Dónde estás, bicho? Hay una cueva aquí, ¿eh? Voy a hacer una sorpresa, sorpresa, ya verás. Sorpresa, sorpresa. Madre mía, te estoy yendo. ¡Vamos! ¿Cómo voy de peso?
De peso voy como el culo, ¿eh? Ah, oh, por esa arma. ¿Qué hago yo con una puta maza? ¿Qué hago yo con una maza? ¡Perro! ¿Vergüenza? Ahora sí que estamos en la cueva. This is la cueva, loca. Suerte que no tenemos frío, porque si no... Ya me volvía loco. No lo hago nada desde aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Me las llevo. Carajo. Está lleno. Aquí hay un camino. Esto es un camino, ¿no? Sí. ¡Hala! ¡Lol! ¿Cuánto hace? Dos. Me voy a pescar. ¡Lol! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ah, por eso esta tía se murió. ¿Sí o no? Es que el perro yo no lo veo. Ahora sí, no. Por aquí a huevos tiene que ser. Hostia, que también tienes poderes. Puta. Amatista. A mí el dinero ahora mismo no me interesa porque ya sabemos. Que no quiero utilizar el truco. ¿Por qué me enseñarías eso? No lo sé, ¿eh? Tengo que volver a mirar el cacharro. Seguro.
Se tiene poderes. ¿Y cuánto tenía mi maza? Mi maza tiene 19, vale. Acordémonos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, se quedó bugada. ¿Qué dices? Este era tío de los Este es un vampiro. ¡Vampiros! Pero no encontré a los vampiros, me cago en Dios. No veo el camino por allá. Vampiros. ¿Hay algún camino por ahí abajo? Pero es que aquí no veo camino. Ajá, por ahí. Si es que no me quedo pillado, vamos. Guardemos porque esto aquí. ¿Cómo? ¡Hostias! ¿Qué dices? Prefería esto que encontrarme una araña de verdad, ¿eh? En serio, gracias por darme eso, porque literalmente, si no, a mí las arañas, ni las pequeñas ni las grandes. Madre mía, estoy hiperchetado, ¿eh? Para esta zona, sí. Hay algo pegándose.
apareció el perro. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hasta dentro? Te lo ruego, cuéntamela. Es lo menos que puedo hacer para darte las gracias. Me has ayudado a concederles un deseo final a mis últimos adoradores. Estaban sufriendo enormemente por su vampirismo y me rogaron que los curara. Entonces viniste tú y acabaste con su miseria. Ni yo lo habría planeado mejor. ¿Y qué deseo se esconde en tu corazón? ¿A qué clase de acuerdo podemos llegar? ¿Ese cachorro insoportable? Olvídalo. Solicitud denegada, no hay trato. Me alegra haberme deshecho de él, aunque haya acabado encerrado en esta capilla lamentable, en el trasero del... de ninguna parte. Bueno, tal vez haya una forma de que pueda ganarse su lugar a mi lado. Tal vez. Pero no te prometo nada. Aquí tienes esta hacha. Es increíblemente poderosa. Tanto como para haberme divertido bastante con ella, de hecho. Si me la traes, te daré mi bendición. Sin condiciones ni compromisos. Nada de sorpresas desagradables. Al menos, no para ti. Si no recuerdo mal, está en el túmulo de roca de escarcha. Barabás puede llevarte directo hasta ella. Tal vez ese chucho canijo se gane así su lugar junto a mí. ¿Perro qué? Una de las bromitas de Clavicus. Un hechicero llamado Sebastián Lord tenía una hija que rendía culto a Hirsi. Cuando su hija se convirtió en mujer lobo, Sebastián perdió los estribos. No soportaba ver cómo su pequeña adoptaba aquella forma bestial. El hechicero deseó poder poner fin a la maldición que pesaba sobre su hija. Clavicus le dio un hacha. ¿Y ahora qué? ¿A dónde quieres que vayamos? Vale, habrá una salida rápida de aquí. Me imaginaba. Me lo imaginaba. A ver. Yo ahora necesito encontrar vale. Hasta su edad puedo ir. Madre mía. Loco, perro. Una monedita o dos para un veterano. No. Claro, pero necesito ir a guardar cosas. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba.
Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Rift. Madre mía, qué perro más pesado. ¿Me puedo mandar a paseo? ¿En serio? Sí, pero no tengo sitio para poder meter el hacha. Voy a vender esto aquí en esta ciudad. A ver, voy a vender esto en la ciudad, a ver si puedo. Si me deja, claro. ¿Puedes darle algo de oro a un veterano? No quiero eso. No me interesa, Jerez. Me da igual cuántas veces. Si buscas pociones, deberías... Estabas allí para la ejecución de Rogvir. La mayoría de la gente se reúne en el Skiver travieso. Si no te interesa la música o la bebida, al menos puedes hablar con Corpulo. Te pondrá al día en los últimos cotilleos. Quizá, pero necesario. Mi prima Fura está en alguna parte de Skyrim luchando contra Ulfric Capa de la Tormenta y sus malditos insurrectos. Tienes pinta de que te gusta la aventura. Tú y yo somos espíritus afines. Tienes gente a la que ver y lugares a los que ir, ¿eh? No. ¿Y el de aquí? El que... ¡Hostia la puta! Tú viajas de un sitio a otro, ¿no? ¿Has pasado por Carrera Blanca? ¡Ah, estupendo! La verdad es que no esperaba encontrarme con alguien que hubiera estado allí. A mi hija Fura la asignaron a Carrera Blanca cuando se unió al ejército imperial. Esperaba que te la hubieras encontrado. No he sabido nada de ella últimamente. He intentado hablar con el capitán Aldis, pero no ha sido nada cooperativo. No te olvides de mí la próxima vez. Que quiero venderle algo a alguien. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quieres jugar al pilla-pilla? Disculpa. Mima, en esta ciudad no son de estas las cosas. En este momento estoy algo ocupada. Tengo todo tipo de recados de los... ¡Guau! ¡Pedazo de ciudad! Han asesinado a alguien en Riften. Una anciana que dirigía un orfanato. Esos pobres niños tienen que estar desconsolados. ¡Uf! Salva, ¿aquí en dónde está? Aquí parece que debería haber tiendas en todos lados. ¡Oy, perro! Pobre perro, en serio, me da unas ganas de cogerlo y dejarlo por ahí. Es que no veo. Estoy mirando aquí, pues. Tú me ayudarás. Tú ayudas a la gente, ¿no? ¿A eso te dedicas? No veo ningún cartel, el único cartel que veo es este de aquí. Aquí tampoco. Papá dice que no veré más a Rugby, pero no me dice por qué no. A perderme aquí, chaval. Tiendas. Esto es una zona residencial. Aquí hay tiendas. Ahí, lo único. ¿Qué haces de recambio?
Es que es donde entré yo antes, pero no había... Habrá alguien aquí. ¡Joder! Beira me ha dicho que hace... Hay quien dice que son basura. Aquí sí. ¡Ostras! Deben de estar en la entrada. ¡Salva! Son mejores las de abajo, ¿no? Tienen el mismo... Botas con vuelta de acero. De carga. Exactamente lo mismo, pero mejores. Mejor las de abajo, ¿no? Me quedo con las de abajo. Es que son iguales, pero están mejoradas. Pobre perro, sí. Que le den al perro. Vale, hay que cambiar esto. Nave de atuendo. Estás fuera. Me da pena. Vaya pieza, Sir. He hecho un vistazo. Me da pena, pero nos vamos a deshacer de nuestras primeras botas. Hasta luego. Madre mía. Que yo sepa, eso no vale para nada. ¿Qué armas tienes? Solo por saber. ¡Carayo, cómo le subes de precio! ¡Cago en Dios! ¿Y qué? 28, está igual. Hasta luego. No olvides recomendar a tu madre. Nuestros servicios a tu socio. ¿Qué necesitas? Pensaba que se le vería el aura, pero no se le ve el aura. Pensaba que se le vería el aura, pero no se le ve. Una cosa, ¿cuánto se tarda en hacer esta misión? Estar en el mapa. Y nosotros estamos... Y aquí hay una torre. Voy a dejar el directo ya arriba. Así cuando pillamos las... ¿Dónde se sale de aquí? O sea, que ahora puedo llevar más carga. 340, antes podíamos 320. Un poco más. Bien. Ciudadano. Ciudadano. Hola. Hola. Lee esto. Si son armas o armaduras lo que buscas, ve a ver a Beiran, en Castillo Severo. Un herrero condenadamente bueno. Ya lo creo. Dios, tío, el perro es un pesado, ¿eh? Ya entiendo por qué el otro no lo quiere. ¡Darius! Hay
No voy a decir, no voy a coger ese chiste. Pero haciendo ese chiste, el moderador te puede poner 30 segundos o un minuto de silencio. Que no pasa nada, pero no hagas esos chistes. Chistes más malos, por favor. Sois de chistes peores que los míos, ¿eh? Y yo no me llamo Josu. Ahora ya me cambias el nombre. Misma. Increíble. Me cambiáis el nombre. Josu de Galicia, madre mía. ¿Qué me querés? ¿Matar del susto? Darius. Me querés matar del susto, ¿verdad? Ya me llega bien con que me asustes. ¿Y esto qué es? Un oso. Voy a intentar dejar por aquí por cerca. No recupera el aliento, tío. Mi personaje no recupera el aliento. Ni más, que tengo aquí. Vamos a vaciar un poco esto, porque... unas ganas de pegarte una hostia y que te quedes aquí. Por ahí no había ningún camino, ¿no? Mapa. Ver lo que yo te he dicho. Ver lo que yo te he dicho. No te lo hacemos por mal, es para que no nos hagan hacer chistes fáciles. Pocas veces que viene alguna gente. Las pocas veces que viene alguna gente por directo. Y vienen y ya te hacen el chiste fácil, mal vamos. Por aquí no anduvimos, ¿no? Por aquí fue por donde vinimos la primera vez. En los carros. ¿Qué ha sido eso? Estoy en lo cierto, Salva. Es que hoy hay que... Si no hacemos esto, pero bueno. Ya se vuelve a cansar, madre mía. La mujer esta se cansa por todo. Ahí no hay ningún camino. No voy a ir por el camino principal. Uy, aquí ya se disfruta. Aquí tiene que haber un puñetero camino, ¿eh? Ahí está, a la derecha. Coge esto y no lo sueltes. Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien. No lo pierdas. No hay tiempo para hablar. Si me delatas o me traicionas, te mataré. Lo digo en serio. ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! O sea, te venía alguien detrás mío y no sé qué quería. Increíble. ¿Qué ha hecho? Aquí está el castillo. Que seguramente si piso un poco el castillo, ya me quedé guardado. Si no me lo dio por guardado. Fuerte. No te acerques más. ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? ¡Papá! Estupendo. Gracias. El malnacido me ha robado, pero lo atraparé. ¿En serio? Yeah.
Bueno, vamos a seguir hasta allá. Es que el problema es que se metió el perro aquí. Algo, pero no sé lo que es. ¡Hala! Menudo flechazo. ¿En serio? ¡Darius, ya vale! Me cago en Dios, me acaba de matar. Yo solo quería meterme aquí. ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? Has elegido un mal momento para perderte. ¿Cómo lo has conseguido? No importa. Toma. Vamos. Man. Vamos, que ahora se pega la bugueada, padre. No te acerques más. No te acerques más. ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? Sí. Vamos. Me estoy metiendo en problemas, pero yo no quiero terminar aquí. ¿Qué tipo de armadura? ¡Vaya! ¡Hostia! Perro, ¿me sigues o me largo? ¿Qué el perro? Todo es como las películas, en serio, ¿eh? ¿Por qué tengo que salvar al puto perro? En serio. ¿Me puedes explicar por qué tengo...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha dado triple H lo que ha hecho! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío, del alma querida! ¡Tengo que hablar así! ¡Oh, Dios mío! ¡Que vaya un día de paseo con un perro! ¡Y quiero matarlo! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Perro! ¡Uy! Hay alguien. ¡Oh! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo no quiero saber nada de ti! ¡Me voy a quedar sin vos, Triple H4! ¡Cabrón! ¡Me voy a quedar sin vos! ¡Es coña!
¡Madre mía! ¡Como no hay nadie, me lo tengo que yo! ¿Y ahora para dónde tengo que bajar? ¡Ay, me cago en su madre! ¡Que aquí no puedo tirarme! El perro se mu... ¡Ahí viene el perro! ¡Me cago en tu madre! ¡Fuera! ¡Largo, perro! A ver, ¿cuánto tiempo más quieres que esté en esta agua? ¡Quiero terminar esto! ¿Pero qué coño es eso? What the fuck? ¡LOL! ¿Podemos ser amigos? ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Uy, gatito malo! ¡Hostia, gatito bestia! No va a funcionar, espera. No se pueden canjear dos seguidos, a ver si suena, no suena. Pues sí, no sé. Debería de canjearse aquí, No está puesto para la pantalla con el juego. No me deja. ¡No suena! No deja. Siempre decírmelo antes que lo pongo para poder sonar. ¡Me mató, hijo de puta! ¡Vas a morir, cabrón! Quiero que me metí en problemas. Quería terminar el directo aquí. Vale, ya dejó de hacer esas voces, ¿Qué? Lobo. ¡Tu puta madre! Ah, bueno, pues. ¡Misma! A tu casa. Misma. Estos son hermanos tuyos. Subí otro nivel más. Ay, se me acaba de ver la pincita del todo aquí. Que yo tengo que cortar dentro de un momento que me tengo que preparar el Fortnite. Fornite. Hostia, qué diferencia. El bicho ese mejor no acercarse. Quiero saber dónde está el camino. ¡Mierda, cona! ¡Joder! No me lo creo, tío. Huir. Huir no era mi plan, Es por abajo, vale. Sí, llévate al perro. Dragón. Para ya, hombre. Madre mía. Los puntos, qué esfuerzo. Debería pelear. Yo sé. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Misma, tengo a tres moderadores hoy aquí. Madre mía, qué cabrones soy. ¡Ah! Eso no fue cosa de salvo, Eso sé yo que no fue cosa de salvo.
Eso fue de Triple H 4. Eso seguro. Qué lamón el cabrito. Bueno, aquí... Oh, aquí hay algo, pero no sé lo que es. Es que tengo que dejar aquí esto, que yo quede a las 12 del Fortnite y quiero hacer un descanso. Pero también quiero dejar las cosas más cerca. Joder, tu puta madre. Buah, ¿dónde está? Quiero tu cabeza. ¡Darius! Esas cosas... Fallo de stream, veo. Veo que falla el stream. Hoy estamos por hacer de chistoso, ¿eh? ¿Dónde está eso, tío? Quiero llegar a esa zona y ya. Ah, mierda, estoy yendo para abajo. Tengo que ir por ahí. Otra vez el dragón, me cago en Satanás. Está detrás mía el dragón. Va a hacer que desaparezca. No va a desaparecer el dragón. Darius, ¿quién lo está haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Madre mía, menudo nivel tenéis. Tío, en serio. Creo que voy a dejarlo aquí ya. Van a ser las 12 menos cuarto y quiero un descanso. A ver, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿Qué? Madre mía, chaval. ¿Qué estáis haciendo, Triple H4? Que sé que eres tú, que Salva no lo hace. Salva eso no lo hace. Soy hacker. Ya veo. ¡Buah! El puto perro es un pesado. El perro es un puto pesado. Vale. ¡Hostia! ¡Dos horas! ¡Dos horas, tío! Se me ha ido de las manos. Y sí, mañana. Mañanita. ¿Por qué, pa' qué? Yo no lo hago, ¿por qué, pa' qué? Ay, Dios mío. Pues... A ver, ¿cómo hacemos? Buah, qué imagen más bonita de fondo, ¿eh? Qué imagen más icónica. Vale, voy a hacer un corte ahora y me voy a hablar con Jaimoto. Ahí, debe de ser el que acaba de estar. ¡Jaimoto! Seguro. Ay, mi madre. Vale, el de la moto.
Lo que voy a hacer ahora es un corte. Me dais un ratito y vuelvo. Que sí, que quiero subir niveles. Que dicen que está sobrecargado todo. Ha sido bastante divertido de la mitad del directo para adelante. Eso lo tengo que decir. Ahí no voy a decir que no. Pero es que lo de que aparezcan dragones continuamente, Dios mío, ¿eh? Continuamente, tío. Vale, darme hasta las 12. A las 12 comenzamos. A las 12 comenzamos directo de Formel, vale. ¿Qué? Pelea de moto. Pelea de moderadores, Alba contra ti. Uy, ahora ya me estás haciendo liarme. Ese fue Tito. ¡Tito! ¡Tito Calavito! Ver detalles, ay Dios mío. Quiero ver. Es que no sé dónde ver las predicciones. Ay. ¿Qué estás haciendo? A ver. Predicciones. Ya lo sé. Qué cabrón eso es. Vale, vuelvo a las 12, vale. ¡Triple H! ¿Qué quieres? ¿Que te vuelva a tirar una quilla en la cabeza en el WWE? Es lo que te queda, Es lo que te queda, neno. Un sillazo, un mesazo. Una Claymore. No. Madre mía, os ponéis ahí, Dios mío, Ahora vaya, aparece Borja por aquí. Un rollillazo. Ay, Dios mío, ¿cómo estáis? ¿Cómo están las cabezas, Manuel? Suplex. El pedigrí. Vale, voy a guardar esto y os voy a escuchar un momento. A ver, guardado rápido y salimos. ¿Qué estáis haciendo? RKO mejor. ¿Qué estáis haciendo? Yo no sé qué estáis haciendo, pero tampoco puedo ver las predicciones. ¿Dónde veo las predicciones todas? ¿Qué tienes? A ver, dejadme ver un momento. Spear. No me deja. Coño, me cambiaron los iconos. ¿Dónde veo la... Conviértelo en un momento. Predicciones. Resumen. A ver. Aquí hay predicciones random. Toma por rango. No puedo ver las predicciones todas que hicisteis. Madre mía. Estás como cabras. Estás como cabras. ¡Triple H! Yo ya juego al Rocket muchas veces. Yo digo, si alguien quiere jugar, que me aviste. Aquí no lo sé. No lo sé. Bueno, chicuelos, pues nos vemos dentro de 10 minutos, ¿vale? O así. Venga, que os voy a dejar algo de regalo. Para tomar. ¡A vosotros, jugadores!
Ay, no sé si saltó algo. Toma el premio. Salva, muchas gracias, neno. Venga, nos vemos de... Salta la rana. Sí, mañana voy a ver un Fórmula 1 de verdad delante mío. Venga, chicos, nos vemos después. Que si no, no descanso y no hago un buen directo después. Venga, eso. Chao.